greetings to you, my friend. Saludos, mi amigo o amigos. My name is Michael. Me llamo Miguel y yo soy Sara. And this is my daughter. Y ella es mi hija. And we are here to just share with you about Jesus. Y nosotros estamos aquí porque queremos compartir contigo acerca de Jesús. It's a funny thing to think about. Es una cosa un poco chistoso pensar. For me. Para mí. As I sit here. Como yo me pongo aquí. Talking about Jesus. Hablando acerca de Jesús. If you knew who I was before. Si tú conocieras quién yo era antes. I was a football player in America. Pues yo era un jugador de fútbol en los Estados Unidos. Caught up in my ego. Y yo estaba consumido con mí mismo. And the whole world of partying, drinking. Y consumido con todo el mundo de las fiestas, las rumbas, de tomar, salir. I grew up a Catholic, a Roman Catholic. Crecí católico romano. We said the rosary. Y mi familia, pues, dijimos todo el rosario. And I went to mass. Y yo iba a las misas. Went to the bars on Saturday. Pues yo iba a los bars en los sábados. And then went to mass on Sunday. Y después la misa en los domingos. So yes, I was a hypocrite. Entonces sí, yo era hipócrita. But I would have punched you right in the mouth. Pero yo te iba a dar un puño en la boca directamente. If you would have said anything against. Si hubieras dicho algo contra. The Catholic Church. La Iglesia Católica. But anyways, that was my past. Pues eso era mi pasado. And God met me. Y Dios me conoció. In the football stadium at the University of Notre Dame. En el estadio de fútbol de la Universidad de Notre Dame. When I was there for a conference. Pues yo estaba allá para una junta. And I cried out to God. Y yo llamaba a Dios. Is there anything more to you than what I see in the churches? Dios, hay algo más a ti que lo que yo veo en las iglesias. If you are real, there must be something grand and great about you. Si tú de verdad existes, debes de estar más grande, más maravilloso. And it's a very long, beautiful story. Y pues es una cuenta muy larga y muy hermosa. But it was in that stadium where I met the living Jesus. Pero estaba en este estadio en donde yo conocí con el Jesús vivo. And so here I am 35 years later. Entonces aquí estoy hace 35 años. Talking to you. Hablando contigo. In this beautiful forest. En este bosque tan hermoso. Hoping that you might hear what I heard. Esperando que tal vez tú puedas oír lo que yo oí. Because this is not just about you hearing my voice. Porque no solo es asunto acerca de ti escuchando a mi voz física. It's about what's already happening in your life. Es acerca de las cosas que ya están pasando en tu vida. Something is going on in your life. Hay algo pasando en tu vida. For you to be able to hear. Para que tú puedas oír. Beyond my voice. Más allá de mi voz. The same God who spoke to me. El mismo Dios que me habló conmigo. Who changed my life. Que me cambió la vida mía. Who revealed the living Jesus to me. Quien me reveló el Jesús vivo a mí. In all my blindness. Pues porque yo era muy ciego. In all my wicked sin. Y tenía tanto pecado. Now is trying to speak to you. Pues este mismo Dios está intentando hablar contigo. In your life. En tu vida. And you have your problems. Y tú tienes tus problemas. You have your struggles. Tú tienes tus luchas. And God knows those struggles. Pero Dios conoce todo de esto. And I am here to tell you. Y yo estoy aquí para decirte. You have great things to look forward to if you're serious. Tienes cosas muy grandes a esperar si tratas en serio. Just a little ways over here to your left, my right, is a beautiful river. Pues, un poquito por allá hay un río
muy, muy lindo. We couldn't go that close because it's so loud. Nosotros no podríamos acercarnos tanto allá porque el sonido es tan alto. But I would invite you. Pero yo te invitaría. To read a verse. Leer una escritura. In the Bible that means so much to me. Es una escritura en la Biblia que significa mucho para mí. I was 20 years old. Yo tenía 20 años. I was reading the Gospel of John. Y yo estaba leyendo el Evangelio de Juan. And my eyes fell upon John chapter 7. Y mis ojos empezaron a leer Juan capítulo 7. 37 and 38. Verso 37 y 38. Where Jesus says, if any man is thirsty. En donde Jesús dice, si alguien tiene sed. Let him come to me. Que venga a mí. Not a church. No a una iglesia. Not a lifestyle. No a un estilo de vida. Not a bunch of laws. Ni a un grupo de doctrinas. To Jesus. A Jesús. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? He is the one. Él es él. Who promises living water. Que prometa agua viva. Like the river over there. Como el río que está por allá. It's so full of life. Algo tan lleno de vida. My friend, listen to me. Mi amigo, escúchame. That's what this is all about. Esto es el asunto de todo. This is not about you trying to be good. No es acerca de ti intentando ser bueno, ser moral. This is not all about you. No es acerca de ti. This is all about who is Jesus. Es todo acerca de quién eres Jesús. And if you will make that your focus. Y si tú haces esto, él, el foco. To discover him. De todo para descubrir a él. All your questions will be answered. Pues todas las preguntas que tienes van a estar contestadas. All your problems will shrink. Todos los problemas se reducen. Everything will take its right perspective. Y todo va a tener un perspectivo perfecto. I know that the main thing that you are struggling with. Yo sé que la cosa principal que enfrentas is sin. Es el pecado. In many different forms. Y en muchas formas varias. The problem always comes down to sin. El problema siempre se reduce al pecado. It could be something that you're doing that's bad. Puede ser algo que haces que está mal. It could be something that you should be doing and puede ser algo que deberías hacer y está mal. Or mainly. O pues principalmente. It is unbelief. Es el dudo. And because the main problem is sin. Y porque el problema principal es el pecado. It is everything that Jesus dealt with. Pues Jesús ya enfrentó todo de esto. When he died on the cross. Cuando murió por la cruz. He bore your sin. Él se cargó con todo tu pecado. All your sin. Todo tu pecado. And he rose from the dead. Y resucitó de la muerte. To offer you forgiveness. Para ofrecerte el perdón. And his resurrection life. Y la vida de su resurrección. That's why he says, you must be born from above. Por eso Jesús dice, tienes que nacer de arriba.